Bueno, chicos, vamos a esperar un par de minutos más. A ver qué pasa. ¿Dónde están tus compañeritos? El internet también te juega mal. Compartiendo la pantalla. Con los chicos, los alumnos también, ¿eh? ¿Qué está pasando? Uno de flojera. Bueno, seguimos esperando acá, no viendo los alumnos. Puedo hacer. Ya está, vamos a empezar. Bueno, hoy día nos toca hablar sobre la cultura hebrea. Nos dice aquí una cultura netamente religiosa, ¿no? Tenemos su representante Moisés, patriarca, uno de los patriarcas de la cultura. Ya, y vamos a empezar rápidamente, pues. No podemos esperar mucho a estos compañeritos. Estamos en minuto 3 con 40, minuto 3 con 40. Vamos aquí. Ubicación. Ubicación, nos dice que está al sur del Mediterráneo oriental, ¿no? Ocupan la región de Palestina, se distingue esta cultura por regiones, ¿no? El norte de Galia y su capital Nazaret, y por el centro Samaria, con su capital Samaria, ¿no? Al sur de Judea. Esta cultura es importante por lo siguiente, ¿no? Con esta cultura, se inicia el monoteísmo. ¿No? Con esta cultura se inicia el monoteísmo. A ver, Diana Paola. Diana Paola. Diana. ¿Qué es el monoteísmo, Diana? Diana. ¿Ah? Una creencia. Más fuerte, ¿no te escuchamos? ¿Es Una creencia. una promesa? No. Una creencia. El monoteísmo, ¿ya?
es cuando dejamos de ser politeístas. O sea, en conclusión, es cuando solamente empezamos a adorar a un solo Dios. ¿Ya? A un solo Dios. Por eso dice mono, de uno. Por eso dice acá, culto al único Dios. ¿Ya? Entonces, acá se empieza a difundir, se empieza con la difusión de la historia de Dios, ¿no? La historia de Dios se empieza a difundir aquí. ¿Ya, Diana Paola? Entonces, que su historia se difunde, el plan de salvación de Dios, ¿no? Se difunde con los hebreos. En Semana Santa ves un montón de películas de ellos, ¿ya? Tenemos acá sus límites. Por el norte se ubicaron los fenicios y los sirios. Por el sur, el desierto de Arabia, ¿ya? El desierto de Arabia y los montes de Sinaí. Por el este, el río Jordán y el Mar Muerto. Y por el oeste, el Mar Mediterráneo, ¿no? Pero por eso radica su importancia en esta cultura, ¿no? El inicio de la difusión del plan de salvación de Dios. Luego tenemos aquí, nos dice, periodo de la historia, ¿no? Todos, a ver, tenemos un comentario por acá. Exactamente. A ver, nos dice, los periodos. Tenemos aquí el primer periodo, los patriarcas, ¿no? Los patriarcas. ¿Alguien sabe en qué consiste este periodo de los patriarcas? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe en qué consiste este periodo? A ver, vamos a preguntar acá. A ver, está llegando Juan Manuel, está llegando. A ver, Pari, ¿en qué consiste el periodo? ¿En qué crees tú que consiste el periodo de los patriarcas? ¿En qué crees tú? ¿Alguna idea? No, a ver, Yasmín, ¿alguna idea? ¿Alguna idea, Yasmín? Bueno, vamos a llevar. ¿Qué habla sobre los patriarcas? ¿En qué consiste el periodo de los patriarcas, no? Como más o menos es la idea, Yasmín, en este periodo, ¿no? Que es el primer periodo. Los hebreos no eran un pueblo, eran nómades, ¿no? Entonces, por lo regular, ellos escogían a su líder entre los más sabios, ¿no? Por eso se llama patriarca, ¿no? Los varones gobernaban ahí, eran los más sabios, ¿no? Por eso te dice acá la introducción, practicaban el nomadismo, eran nómades ellos, no tenían un país propio. Buscaban tierras fértiles, sí. ¿Ya? Este es el primer periodo gobernado por los patriarcas, las personas sabias de la época. ¿Ya? A ver, vamos a Cáceres, acá. Cáceres. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, ya vimos, ¿no? Tenemos el internet. Entonces acá, el primer patriarca, Isaac, ¿no? El cual se va a casar con Rebeca, su esclava, ¿no? Porque su esposa era estéril, ¿no? Y tuvo con él dos hijos, ¿no? Tuvo Esaú y Jacob, ¿no? También llamado Israel, ¿no? Ellos van a ser los sucesores, sucederá a Isaac como patriarca, ¿no? Él le va a dar el patriarcado, ¿no? Y el otro, Jacob, ¿no? Es el que va a tener 12 hijos, ¿no? Y él va a ser el que va a iniciar las 12 tribus de Israel, ¿ya? Las 12 tribus de Israel. Luego, tenemos acá Moisés, ¿no? Otro de los patriarcas, dentro del periodo de los patriarcas, ¿no?
que significa, su nombre significa salvado de las aguas, ¿no? Él va a dirigir lo que es, va a vivir durante el cautiverio egipcio, ¿no? Y va a recibir, va a llevar a su pueblo a la libertad y también va a recibir los 10 mandamientos o las leyes de Dios. Luego tenemos aquí que, lamentablemente, debido a que sus seguidores cometen pecado, Dios lo castiga a él y a todo su pueblo 40 añitos más en el desierto, ¿no? Es por eso que este patriarca muere antes de conocer la tierra prometida. ¿Ya? Él muere antes de eso. ¿Ya? Ok, no te preocupes, Loana. Ya. Entonces, este es el primer periodo de los patriarcas. Luego tenemos ahí Josué, que fue el último patriarca, ¿no? Con él ingresaron a Canaán y conquistaron la ciudad de Jericó, ¿no? Que va a ser su primera ciudad de estado. Por eso que acá termina con el periodo de los patriarcas. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, chicos? ¿Hay preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? Uh-huh. Igual tenemos aquí, ¿no? El siguiente periodo. Periodo histórico. ¿No? Aquí tenemos el periodo de los jueces, ¿no? Y el periodo de los reyes, ¿no? Jueces, siglo 8, no, siglo 13, ¿no? Dice acá. Introducción. Aquí se unen las 12 tribus, ¿no? Y después de, digamos, conseguir la tierra prometida, al mando del jefe militar, el juez, porque los hebreos llamaban a sus jefes militares jueces, ¿ya? Por eso que acá, en esta campaña, en este periodo, ya es el periodo de la conquista. Periodo donde ellos ya tienen un ejército y van a buscar su propia nación. Este periodo va a estar marcado por las guerras, ¿ya? Ándate a History y ahí puedes poner a cualquiera, y películas bien chéveres, ¿no? Pero no lo podemos poner aquí porque no nos cierran el canal. Eso no le conviene a Dios. Principales jefes, jueces, o traduciendo principales jefes guerreros, ¿no? Gedeón, ¿no? El cual venció a los banianitas en el desierto. ¿No? Va a ser el primer juez militar, ¿no? Este, ¿no? Otro juez que derrotó a los amonitas. También en el desierto. Acuérdense que los israelitas, los hebreos, viajaban por todo el desierto, ¿no? Entonces, las diferentes tribus de esa zona van a tratar de dominarlos, ¿no? Y ellos van a resistir. Sansón, uno de los más importantes jueces, derrotó a los filisteos, ¿no? A pesar de que fue traicionado por Dalila, ¿no? Ese nombre. Así es, tú lo has dicho, Cristian. Luego tenemos a Samuel, que está dentro del periodo de los jueces, ¿no? Es el último juez, terminó por conquistar a los filisteos, fundó la monarquía hebrea. O sea que con Samuel se inicia el periodo de los reyes. Fundó la monarquía hebrea y nombra como primer rey a Saúl, ¿no? Mira, a pesar que él inicia la monarquía, él no se corona como rey, él prefiere ser un juez, jefe guerrero, a ser un juez, ¿no? Y a ser un rey. Y por eso le da ese título a Samuel, el siguiente de la línea, ¿no? Y aquí nos habla sobre los periodos de los reyes, siglo 11. Ahora, ¿dónde está acá? Este es de ella, AAD. Después de Cristo, ¿no? Luego nos dice aquí. Introducción, ese periodo de unificación. Aquí es donde ya se unifica todo en un solo estado. Se hacen definitivamente sedentarios, ya que tienen su propio país, ¿no? Se da el apogeo de los hebreos,
¿no? Y sus principales reyes o jueces, reyes más que todo, ¿no? Son Saúl, ¿no? Quien continúa conquistando a los filisteos. Luego tenemos el rey David, ¿no? No te olvides, estos son, acá es el rey, o sea, no jueces. David, quien expulsa definitivamente a los filisteos, ¿no? Y ordena la guardar el arca de la Santa Alianza, ¿no? Que Dios le había dado, ¿no? Luego tenemos aquí a Sansón, Salomón, el rey sabio, que con él se alcanza el máximo apogeo en lo que respecta el periodo histórico hebreo, construye el gran templo de Jerusalén, ¿no? El cual más adelante todos los europeos se pelearían. Aquí es donde supuestamente va a ser sepultado Jesús. ¿Le gusta hasta aquí, chicos? No hay preguntas, pues seguimos entonces. Luego tenemos acá el último, ya para terminar. A ver. El periodo del cisma hebreo y el periodo de las dominaciones. ¿Ya? Con eso terminamos. Luego nos dice aquí, ¿no? En el periodo, el primero, el periodo del cisma hebreo, ¿no? Se da el resentimiento ante la política tributaria, ¿no? O sea que empiezan las discusiones entre las tribus, ¿no? Ya que estos eran exagerados, ¿no? Para las tribus. O sea, ellos habían luchado unificados. Pero luego cuando se da la monarquía, ¿no? Que están obligados a pagar impuestos a su rey. Y eso como que hace una especie de ruptura entre las 12 tribus, ¿no? Robán, quien se muestra más tiránico, ¿no? Un personaje que se revela, provoca la rebelión entre las 10 tribus, ¿no? De las 12 solamente 10 se rebelan. Esta división se produce durante el cisma hebreo, que es una fiesta, ¿no? Y esto atrae la decadencia del imperio, ¿no? Lo cual al final, al ser divididos, ¿no? Al no ser tribus unificadas, ¿no? Son conquistados, son sometidos. ¿Ya? Lo cual nos lleva al periodo de las dominaciones. Los asirios, especialmente Sargón II, conquista el reino de Israel en el 722 a.C., ¿no? A pesar de esas conquistas, se produce un renacimiento espiritual con los profetas, ¿no? Los profetas son los que van a surgir para oponerse a esta dominación. Entre los profetas tenemos a Isaías, Jeremías, Elías, Amón, Ezequiel y Daniel, ¿no? Son los que se van a rebelar contra esta conquista, pero con el tiempo aparecerían los persas, ¿no? Los griegos y los romanos, y todos estos pueblos lograrían someterlos al final. ¿Ya? ¿Hasta acá hay preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas hasta aquí con el tema? No. ¿Todo claro? Bueno, vamos al punto fuerte. Aquí está el curso de HU. A ver. Estamos en el número 3, que se entrega mañana. No, esto es el inicio, que se entrega mañana. Es solamente dos alumnos han entregado nada más. Solo dos alumnos de 17. Dos de 17, ¿ah? Dos. Nada más. ¿Ah? Entonces, la tarea número 2, igual, solamente 6 de 17. La tarea 1, bueno, 6, ¿no? Y yo pregunto, ¿qué está pasando, chicos? ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando con ustedes? Ya son dos cursos, ¿ah? ¿Eh? Y eso que todavía no voy a ganar geografía. ¿Ya? Profesor Amadeo, disculpe. Desde la semana pasada estoy tratando de enviar mis tareas por Datacole, pero me sale la captura que le envía al WhatsApp y me va saliendo ya 2 semanas seguidas. Yo pensé que era mi internet o mi máquina. Han potenciado el internet, he reiniciado mi máquina y no es eso, sino es la misma plataforma. Ya, es eso que cuando se trata de la plataforma, ya, tienes que hablar directamente con el coordinador, profesor Jimmy, porque él es el que maneja, ¿ya? Entonces, yo te sugiero que hables con él para que él me dé permiso y yo recibir tus notas, porque si no, la verdad, yo no creo a nadie, ¿eh? Si no hay pruebas, yo no creo. Por eso te digo, habla con el profesor Jimmy, conversale, porque hasta los chicos de primaria pueden mandar su tarea, eso es lo que voy. Si primaria no pudiera, te hablo de cuarto, ¿ah? ¿Eh? Te hablo de cuarto. Si los chicos de primaria no pudieran enviar su tarea, ¿no? Ahí sí sería el problema de la plataforma, ¿no? Porque los chiquitos no pueden enviar. Uy, las mamás de primaria son peores, se desesperan, ¿ah? ¿Ya? Pero en primaria todo normal, todos pueden mandarla, ¿ya? A eso es lo que voy. Por eso te recomiendo que hables con el profesor Jimmy. Él es el encargado, él es el administrador de la plataforma, por así decirlo. Él se encarga de todo eso, ¿ya? Eso es lo único que te puedo decir, ¿no? Es decir, chicos, ustedes no están mandando, ¿no? Yo creo que tengo el registro, o todavía no tengo, todavía no lo he pasado, no sé, voy a hacer. Sí, profesor, pero como evidencia de que yo sí estoy cumpliendo la tarea el mismo día antes de que se cumpla la fecha de entrega, se lo he mandado al Messenger para que me califique mi tarea, pero de todas maneras voy a hablar con el profesor Jimmy sobre este tema. Yo voy a revisar porque en el Messenger aparece la fecha de envío de la tarea, ¿ya? Entonces, si coincide con la fecha de entrega de tarea, ya no hay problema, pues. Pero si se entregó después, ahí sí hay problema, pues. ¿Ya? Chicos, como les vuelvo a repetir, el registro se maneja por porcentaje, ¿ya? Por porcentaje. Olvídate de eso de que el examen mensual, trimestral. Bueno, tú lo dices, Cristian. Ya. Olvídense del mensual y trimestral, ¿ah? Eso ese momento ya valió, ¿ya? ¿No? Yo estoy poniendo sus notas, ¿ya? De los orales, ¿no? En HU ya hemos terminado los 6 orales. Ya no hay orales, ¿ya? ¿Ya? Solamente faltan prácticas nada más. Creo que estamos en la práctica número 5 o por ahí, ¿no? Haremos un pequeño repasito, sí, pero bueno, ¿no? Acá estoy viendo puros 5 de la mayoría. 5. Pero, entonces, ¿quién será? ¿Este es el quinto de secundaria? Sí. ¿Está aquí Contreras? ¿Alguien sabe quién es Contreras? Él no está en el colegio, profesor. Seguro, porque el profesor Jimmy lo ha puesto. Y si lo ha puesto es porque él está aquí matriculado. Ahorita voy a llenar esto. Es 5, 5, 5. ¿Ya? Porque lo demás, bueno. ¿Faltó? Pero no se presenta en ninguna de las clases tampoco. Qué raro que profesor Jimmy, porque él no coloca la plataforma si no está matriculada. De repente deben ser unos alumnos turistas. No, pues chicos. Uno, aquí, los orales y las prácticas equivalen al 40%. Acá está bien escrito. Las tareas es otro 40%. Mañana yo voy a poner la última nota de la tarea. ¿Ya? Entonces, ustedes yo no puedo revisar las tareas sin la justificación. Como ya dije, ya, un alumno me manda las tareas al WhatsApp y no me dice nada, ni justificación, nada. Hablo de un alumno de quinta secundaria, no de cuarto, ¿eh? Entonces, chicos, tienen que revisar esto, porque ahorita yo me voy a poner a revisar las prácticas, que deben ser 5. Estamos en la práctica número 4. Nos faltan 2 prácticas. Y ya, pues. Ya.
Entonces, mira, ustedes son 17, solamente dan 14, 14, 15. Hay algunos alumnos que son, pero no sé si se quieren pasar de vivos, ¿no? Pero que... A ver, la primera hora están aquí. Por ejemplo, todavía no viene Pérez. ¿Ya? Pérez no viene. Pero Pérez, de repente, sí estuvo en HU. En HP sí está, pero no está en HU. ¿No? Y luego van a venir a grabar, pero para todo yo sí estuve, ¿no? Tengan cuidado, chicos, porque se está tomando la asistencia de toda. Se manda informe de todo. Los profesores mandan informes a los tutores. Entonces, ustedes no pueden, Acá tengo un informe simplemente. Los informes son semanales. Y si ustedes van a estar faltando así, aquí yo tengo los informes. Vamos a cuarto y quinto. A ver. Semana pasada. No vino Pérez. Geografía, tenemos acá cuatro, una falta, HP, dos faltas, HU, dos faltas, ¿no? Todo esto se manda mensualmente, o semanalmente. Entonces, chicos, ustedes son los que van a salir perjudicados, ¿ah? Les digo nomás, ¿ah? Si siguen así, van a salir perjudicados, y eso que todavía... No pongo la nota de la cámara ni nada de eso. Porque yo para poner la nota de la cámara tengo que sentarme en mi computadora, estar viendo. Yo veo los videos que ustedes supuestamente ven para copiar las clases, ¿no? Porque como estoy viendo acá, la tarea es copiar la clase y ustedes no copian, o sea, la mayoría no copian, ¿ya? Yo me pongo a ver. En este video, ¿quiénes tienen la cámara prendida? Yo sé que algunos recién acaban de prender su cámara. No sé. Yo tengo dos pantallas, la otra pantalla yo estoy mirando, ¿no? Por eso que tú ves en algunos videos, yo saco la cámara y muevo la cámara así, ¿ya? Porque yo lo veo. Entonces, todavía no pongo la nota de eso, ¿no? Y yo no sé qué están esperando ustedes, posible, ¿no? De repente están esperando que el primer bimestre se les coloque, no sé, un 10, un 11, y eso todavía, según su promedio, ¿no? Eso sí llegarán también, ¿no? Entonces, chicos, solo se les pide que reflexionen, porque ustedes saben que el primer bimestre ya va a acabar. El primer bimestre ya acaba, ¿ya? Y, bueno, fuera que ustedes pagaran su matrícula o su pensión. De repente hay alguno que sí paga, bueno, ya. Pero, ¿no? Sus padres hacen un esfuerzo en pagar su matrícula, su pensión, y mira cómo se le paga. 05, 05, 05, 805, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, chicos, ustedes tienen que cambiar, ¿ah? De verdad, tienen que cambiar, porque si no, yo solamente voy a decir, profe, yo presenté mis informes, nadie presentaba la tarea, decían que la plataforma no funciona, pero los chicos de primaria sí pueden ir a hacer la tarea. Y primero también, segundo también, tercero también. Bueno, tercero no tanto, ¿no? Uno, dos. ¿Tú sabes cómo es tercero? ¿Ya? Por eso que ustedes tienen que, no sé, cualquier problema con la plataforma, el administrador es el profesor Jimmy. ¿Ya? Con él tienen que hablar. Él los asesores. Para ingresar la tarea ya saben que es fácil, ¿no? El profesor Jimmy, él es el único que puede ingresar a su cuenta, ¿no? A la cuenta de un alumno, para ver a ver en qué estás fallando ya, Pinares, ¿ya? Igual, cualquiera que tenga problemas, ¿no? Porque a veces cuando me enfocan, ¿no? A veces los que no ponen su cámara, digo, ¿qué estarán haciendo? Bueno, y yo lo comparo cuando no entrega las tareas. Pues. La tarea solamente es copiar la clase, nada más. Copiar el esquema y de repente, no sé, pegar un par de imágenes para que se vea ordenado y aún así. No. No hay.
Entonces, bueno, no sé qué pensar. Ustedes me dan a suponer que son así, pues. Porque el profesor Jimmy me cuenta maravillas de ustedes, ¿ah? ¿No? Que son buenos chicos, que se esfuerzan. Yo no sé cómo sea así. Una cosa es estar dentro del aula, ¿no? Y otra cosa es en manera virtual, pues. Manera virtual, ¿no? A veces yo veo a los chicos, yo estoy explicando y ellos están tecleando, ¿no? Pues están moviendo las manos ahí, ¿no? Yo digo, a ver, ¿están tecleando si la clase se copia a mano, ¿no? Yo me pongo a preguntar, ¿ah? Yo me pongo a preguntar cuando lo veo, ¿no? A veces lo veo moviendo las manos, tecleando, o estarán en el chat, o estarán jugando, ¿no? Es por eso que yo veo ahí los videos, ¿no? Y me pongo a llenar, ¿no? Y estoy esperando, porque yo, todos saben que mi día de supervisión a los padres, ¿no? Que supuestamente los padres pueden pedirme sus notas, porque los padres pueden ingresar a la plataforma, por si acaso, ¿ah? Los padres pueden ingresar, no sé si los padres lo sepan. Ellos pueden ingresar, lo único que van a hacer es te piden tu DNI, aunque ellos deben saberlo, y ellos van a ingresar, ellos van a ver tus notas, ¿no? Pero veo que hasta ahorita no hay ningún padre que, no sé, me busque, no. Yo supongo que los padres me van a buscar a los profesores o me van a buscar cuando vean sus notas, eso va a pasar, ¿no? Me llamarán, señor, vean los videos. Eso es lo único, pues. Porque hasta ahorita no viene ningún padre, no me dice nada, ¿no? Entonces, chicos, espero que, bueno, ya el primer bimestre ya está por acabar, ya. Falta solamente un mes nada más, ¿no? Espero que mejoren, pues, porque si no, esto va a empeorar peor, ¿ah? Se va a llenar con más cinco, ¿no? Y, bueno, fuera que ustedes salieran para perjudicados, ¿no? Su papá es el que va a salir perjudicado, así que. Y es lo que da pena, pero porque él es el que se esfuerza por brindarles una educación de calidad a ustedes. Y la verdad, no, no. Bueno, chicos, ya sé que ya se cansaron de escucharme, ¿ya? Reflexionen, ¿no? Como, ya. Y nos vemos, chicos, cuídense. Ya listo. Nos vemos. No se olviden, la próxima clase hay prácticas, ¿ya? Terminamos en algunos cursos, terminamos los orales, no en todos, ¿ah? Prácticas siempre hay. Nos vemos, chicos. Cuídense.